En Sanchelini surgía siempre un nombre, Andreas Kessler. Un científico genial, pionero en la tecnología de misiles guiados. Mujeriego, alcohólico, nazi reconocido. Kessler era especialista en misiles de larga distancia, pero el SOE creía que no arreglaría el control a distancia. La destrucción de la Orquídea sugiere que estábamos equivocados. Muy equivocados. El Orquídea era un objetivo muy fácil para hacer pruebas. Si los nazis tienen un misil teledirigido de largo alcance, eso podría decantar la balanza de la guerra en su favor. El OSS, la inteligencia norteamericana, cree que Kessler está en el sur de Italia, seguramente bajo la protección de un general nazi llamado Heinz Böhm. Me han enviado a reunirme con nuestro contacto del OSS en Bitanti, una ciudad costera. Ante la inminente invasión de Sicilia, hay que saber qué se traen los nazis entre manos. Zorro rojo a mamá gallina. Zorro rojo a mamá gallina. Te recibo, zorro rojo. Un avión norteamericano ha visto una torre de comunicaciones a las afueras. Neutraliza al operador de radio móvil antes de que pueda pedir refuerzos. Además, ocúpate del tirador. Cambio. Cambio y corto. Eso no ha sonado bien. Tú debes de ser el teniente Faceburn. Me han dicho que te lleve ante nuestro líder, Sofía. Lo llamamos el Ángel. Me abriré camino. Los fascistas hicieron un rastrellamiento. Registraron la ciudad y se llevaron a los nuestros. El Ángel planea el rescate. Parece una mujer valiente. ¿Conoces el comando Befehl? El Führer puede dar las órdenes que quiera. Eres un comando. En vez de hacerte prisionero, te dispararán nada más verte. ¿No te preocupa eso? Riesgos laborales. Es bueno no temer a la muerte. Este lugar ha visto mucha. Mira el cementerio. Los muertos contarían más que los vivos. Teniente Karl Faerborn. Buen trabajo en Sanselini, sobre todo bajo esas circunstancias. Muchos hombres murieron en el Orquídea. Hagamos que su sacrificio no fuese en vano. Debemos buscar a Kessler. Sí, ya me dijeron que eras mucho de ir al grano. Por cierto, soy Jack Weber. La OSS admite que la cosa es urgente, Karl, pero debemos tener un poco de cuidado. ¿Qué sabes sobre Heinz Böhm? El carnicero de Bolonia. Sí. Böhm es un cabrón sádico y muy escurridizo. Todavía no sabemos su aspecto. Aunque su obra se puede ver por todas partes. Creemos que él controla a Kessler. Encontrar a Böhm y a Kessler, entendido. Los tuyos creen que la mejor apuesta es contactar con la resistencia local. A juzgar por las últimas experiencias con partisanos, podría ser difícil, pero podemos volver a intentarlo. Dame un nombre y una posición. El líder es una mujer que se llama Sofía Di Rocco. Ellos la llaman el Ángel. La encontrarás en la ciudad. Vale, lo intentaré. Karl,
Escúchame. Los nazis han llevado a cabo un rastrellamiento. Han barrido la ciudad. Han cogido a los partisanos y... Lo más seguro es que ya los estén ejecutando. ¿Sabes dónde están? No sé mucho más que tú. Sé que tienen una base. Localizarla puede ser útil. Me encargo. Carl, ese lugar es un polvorín. Solo tienes que prender la mecha. A ver si consigo localizar la base partisana. Thank you.
encuentro nada más. Ese maldito barco complicará el acercamiento a través de la playa. Konzentriere dich auf deine Aufgabe, Kumpane. Una torre de comunicaciones. El operador debe de estar cerca.
Eso es todo. Suele haber también un cementerio.
Esto me será muy, muy útil.
das gehört habe. Da lang vielleicht. Aquí no hay nada más. Haltet, los, die Augen auf. Ich suche immer noch. Ich habe da was gehört. Ja, was war das? Immer noch auf der Suche. Da lang vielleicht. Da sollten wir mal nachsehen. Was ist passiert? Immer noch am Suchen. Aquí no hay nada más.
la simulación muy pronto. No encuentro nada más.
Creo que ya cogí lo que era útil. Intenta engañar a los alemanes. Debería dejarlo en donde lo encontré. Thank you.
dranbleiben. No hay nada más. Esto me será muy, muy útil. Parece que nuestros amigos tienen un diario. Seguro que oculta información útil.
Sono sicuro. Ho sentito qualcosa. Aspetta un attimo, ho visto qualcosa. Aquí no hay nada más. Debería ocuparme del operador de la radio antes de que les cuente algo a sus amigos. Sicuro, ho sentito un suono.
sentito qualcosa. Ti stanerò, lo prometto. Ich suche immer noch.
los alemanes están enviando refuerzos. Creo que ya lo he cogido todo. Aquí no hay nada más.
Los partisanos podrían tener algo que me permita pasar por aquí. Puede que en la base. Ein Geräusch. Was war das? Hast du das gehört? Sieh lieber mal nach. Wie wär's mit Gala? Bin noch. Ich bin sicher, dass ich was gehört habe. Ja, geh mal nachsehen.
noch auf der Suche. Immer noch am Suchen. Hast du das gehört? Ja, was war das? Bin noch am Suchen. Ein Geräusch. Was war das? Haltet bloß die Augen offen. Ein Geräusch. Unten bleiben!
liegt ein Toter! Cambio y corto, amigo mío. Cambio y corto. No encuentro nada más. Ich bin sicher, dass ich was gehört habe. Creo que ya cogí lo que era útil. Mein Gott, eine Leiche! Durchkämmt das Gebiet! Wir haben eine Leiche! Ich hab was gehört. Sieh lieber mal nach. Hast du das gehört? Was war das? Ja, geh mal nachsehen. Auf der Pirsch! Ich hab da noch was gehört. Ja, was war das?
Eso es todo. Da sollten wir mal nachsehen. Moment. No hay nada más.
Penso di aver sentito qualcosa. Suono. Esto me será muy, muy útil. Aquí no hay nada más.
Such ihn! Esto me será muy, muy útil. Los partisanos podrían tener algo que me permita pasar por aquí. Puede que en la base. Partisanen!
Parece que los partisanos han tenido que dejar su trabajo. Debería ayudarles.
parlare. No hay nada más.
Eso es todo. Creo que ya cogí lo que era útil. Valientes. Creo que ya lo he cogido todo.
encuentro nada más. Cementerio. Aquí no hay nada más. Aquí no hay nada más.
La base debería estar por aquí cerca. Eso es todo. Siamo pur sempre una nazione operosa e audace. Felici, a volte ci piace avventurarci fuori dall'Italia. Sempre in tali casi è necessario ampliare i confini patri per assicurare la sicurezza e il benessere della nostra gente. La nostra gente deve essere protetta dai barbari e da quelli che vogliono vedere l'Italia capitolare. L'America e la Gran Bretagna non possono sopportare che il loro impero venga minacciato. Noi vogliamo solo difendere il nostro territorio, assicurarci il trionfo della terza ruota. Thank you.
pericolosa e audace, e a volte ci piace avventurarci fuori dalle tappe. In tali casi è necessario ampliare i confini patri per assicurare la sicurezza e il benessere dei Esta es la base, sin duda. Pero ¿dónde está Sofía? Cargas de morral. Creo que me serán muy útiles. La nota de Sofía decía que se había ido al castillo. Gente. Así que no sé qué le gusta a la familia, por supuesto.
Espero que no sea tarde. Aquí no hay nada más. Encuentro nada más. Debe ser el ángel. Tenemos que hablar. El tirador del SOE. Me alegro de verte. Nos ha salvado. ¿A qué esperas? Venga, hablemos.